En los últimos tiempos en la industria automotriz se viene hablando un concepto denominado One Ford. Esto está vinculado con una nueva política que ha tomado la empresa y que tiene que ver con hacer una estructura en la cual se va a fabricar un modelo que se va a vender en los 5 continentes. Esto es lo que tenemos que decir del Fiesta Kinetic Design. Se produce en México y está inaugurando toda esta movida de la plataforma unificada del mundo Ford. Lógicamente, al denominarse Kinetic Design es porque toma los rasgos de este nuevo estilo, este lenguaje de diseño que instauró Ford básicamente desde Europa, donde se aprecia un cierto rasgo de agresividad, faros más rasgados, una toma de aire grande, una línea de cintura que le da una buena musculación a los laterales, combinado con unas muy buenas llantas y que están coronados por este alerón trasero. Por dentro también se aprecia un diseño absolutamente innovador. Tenemos aquí en la parte de la consola central este símil aluminio donde se agrupan los comandos del sistema de audio, un poco más abajo es del climatizador automático. La visibilidad en realidad hacia las lecturas del instrumental es buena, es cómoda, es muy sencilla. Habíamos dicho que el volante también es cómodo, que se trabaja bien en cuanto al grip. Y que tenemos que decir que en lo que tiene que ver con la presentación y con la calidad, es un vehículo que produce una muy buena impresión. En términos de confort, tenemos climatizador, un buen equipo de audio con el sistema Sync, que es un desarrollo conjunto con Microsoft. Se trata de un sistema que trabaja por reconocimiento de voz y hasta este sistema te lee los mensajes de texto que te llegan al teléfono, te los lee para que vos no tengas que apartar la vista del volante tratando de leer el teléfono, que nunca es aconsejable, lógicamente, hacerlo en movimiento. Además tiene control de velocidad crucero, una computadora de a bordo con buena información, muy variada, techo corredizo eléctrico. Aquí llega una sola versión, Titanium, que de serie trae todo esto. Y en especial lo que hacemos hincapié es en la seguridad, y que es donde saca una amplia ventaja con respecto al segmento B, porque de serie trae frenos ABS, 7 airbags, control de tracción y control de estabilidad. Con lo cual, el nuevo Fiesta Kinetic Design se ubica en una posición realmente de privilegio, como te decía, dentro del segmento B.